bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlas. Oigan, ahorita les voy a presentar el complemento de la cola de dragón. Fíjense lo que pasó. Yo les presenté el video de esta hermosa prenda, de una prenda muy bonita que me regalaron ahí en España, mi amiguita Ana. Pero ¿qué creen? Que al estar viendo los comentarios me decían que faltaba un pedacito de la grabación. Entonces chequé, vi todo y sí, efectivamente sí, hermosa, les pido una disculpa muy grande. Me faltó grabar una, ponerles a ustedes unas escenas porque sí están grabadas, pero no se preocupen, yo sé que ustedes son mis amigas y todas, a veces se nos va algo, ¿verdad? Como que ya estamos en la edad de que luego decimos, ay, ¿por qué se nos olvidan las cosas o por qué nos pasa esto? Yo estaba con el relajo de que nos íbamos a Bilbao, la emoción de mis nietos y de que estaba yo grabando ahí con ellos y todo, que se me pasó, mis reinas. Pero aquí les pongo el complemento de la cola de dragón. ¿Qué les parece, mis reinas? Espero lo disfruten y lo terminen, para que terminen su prenda muy, muy bonita. Ahorita aquí en México han aceptado muy bien esta prenda, lo cual me encantó, porque es una prenda muy, muy bonita, ¿sí? Y las personas que no la han visto, busquen, se llama cola de dragón. Yo tengo dos videos, tengo la capita cola de dragón y la cola de dragón. El complemento es el de la cola de dragón, ¿sí, mi reina? Pues aquí les va. Con mucho respeto para ustedes y una disculpa, pero aquí tienen la parte que nos faltó del video de la cola de dragón. Miren, yo ya hice el caladito y los dos más. Ahora aquí al final, si ustedes lo quieren más grande, entonces pueden repetir el que es caladito y luego otro liso, como ustedes quieran. Yo hasta ahí lo voy a hacer. Les voy a decir en total cuántos abanicos me quedaron. ¿Se acuerdan que aquí hicimos los dos chiquitos lisos? 1, 2, el caladito 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en total. Ahora, acuérdense que esto debe de plancharse, ¿eh?, todavía muy bien. El final lo vamos a hacer así. Lazada, dejan un hoyito y aquí vamos a tejer un macizo, 2, lagrimita, acuérdense, la lagrimita son dos cadenitas, meten aquí y sacan. Después de la lagrimita tejen otros dos macizos más. Uno y dos. Dos macizos. Ay, ya se me fue la hebra. Vamos a tener un abanico de cuatro macizos, 1, 2, 3, 4, dejan un hoyito y medio punto. Y nuevamente repiten el abanico. Bueno, déjenme sacar esta porque todo se me enredó lazada, dejan un hoyito y acá. Repetimos lo mismo, dos macizos, lagrimita, dos macizos y nos vamos al otro. Y así nos vamos a ir todo este lado hasta terminar. Ahí está, así. Ahora medio punto, dejan un hoyito, medio punto y vuelven a repetir lo mismo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Terminar la vuelta. Vamos a hacer nuestro pompón final, entonces vamos a poner un cordón y luego el pompón. Vamos a poner 25 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminen sus 25 cadenitas, tejemos una más y en la segunda empezamos a tejer, cogiendo la parte de abajo, ¿eh? Un punto deslizado en cada cadenita, debe de quedar bien flojito para formar un cordón. Acuérdense que así tejemos nuestros cordones. Todo, todo hasta llegar al final. Miren, ya terminamos. Entonces ya vamos a cortar aquí nuestro hilo con mis tijeronas que tengo. Hacemos una cadenita y jalamos, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer del otro lado para que nos quede el cordoncito. Si ustedes quieren esto más largo, más largo. Yo les recomiendo de ese tamaño, les queda muy bien. Ahora vamos a sacar todos los hilos hasta que se desaparezca. No lo vayan a cortar, ¿eh? Así de esta forma se remata. Ahora les voy a enseñar a hacer el pompón que lleva aquí.
junto al cordón. Para la borlita vamos a conseguir una libretita. Yo voy a ocupar mi celular. Les voy a decir más o menos cuánto mide. Mide 15 centímetros. Entonces búsquense un cartoncito, una libretita que mida 15 centímetros. Y entonces vamos a enrollar de esta forma. Tenemos que contar las vueltas. Cuando vamos a hacer dos, contamos las vueltas para que nos quede igual. Ahí van 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 4 y 25 vueltas, ¿sí? Cortamos aquí. Tengo mis tijeras. Ahora tengo unas tijeras muy, muy grandes. Y luego cortamos dos hebritas. Cortamos. Ay, Dios mío. Voy a cortar un dedo con estas tijeras. Cortamos dos hebritas y una la vamos a agarrar para amarrar la parte de arriba de nuestra borlita. Muy bien amarrada, la vamos a apretar. Ya que la amarramos, la sacamos de donde la pusimos. No pierdan sus hebritas con las que amarraron. Y con la otra hebrita vamos a amarrar de esta forma. Aquí más abajo. También le vamos a amarrar muy fuerte. Muy fuerte. Y ya nos quedó nuestra borlita. Ay, Dios mío. Ahí está. Ahora vamos a cortar en la parte de aquí abajo con mucho cuidado para que no que nos quede parejito. Si no nos queda parejito, nosotros le damos una recortadita para que se emparejen todas nuestras barbitas, todos nuestros pelitos de nuestras pompones. Y miren, ya nos quedó. Entonces, esto lo vamos a amarrar aquí a nuestro cordón, lo vamos a meter con nuestro gancho aquí. Tomen así en el centro de aquí una de las hebras con las que amarramos y amarra. Ahora miren, para que no nos queden nuestras hebras aquí, las vamos a poner como si fueran parte de nuestra borlita. Metemos aquí en donde amarramos y ahí pasamos nuestras dos hebritas con las que amarramos para que no tengamos ni que rematarlas y si las cortamos, pues no les quiero decir que se nos desbarata nuestra borlita. Ya ven, ya las pasamos a través del hilo y ya quedó. ¿Cómo ven? Ya quedó esta. Y ya también ya me adelanté y hice la otra. Vean qué tal quedó. Quedaron muy bonitas. Si ustedes quieren, pueden bordarle piedritas o meterle piedritas en esta parte de aquí de madera o eso. Luego tenemos algún collar que se nos rompió o alguna pulsera. Entonces tenemos bolitas y se las podemos meter antes de amarrar el pompón. ¿Sí, amiguitas? Pues ahora vamos a la plancha porque miren cómo quedó. Bien planchadita, súper bien planchadita de los dos lados. Acuérdense que hay un video que se llama Cómo planchar mis prendas tejidas, que está en mi canal de Laura Cepeda. Y véanlo para que vean cómo planchar sus prendas. ¿Sí, mi reina? Rematen todos sus hilitos y ahora sí vamos a ver cómo nos quedó terminada. Pues espero que ya con esto terminen su clase. Acuérdense que los espero en Expo Reforma del 15 al 18 de marzo. Acuérdense, estamos en el 2018. Es Reforma y Morelos, muy cerquita al Monumento a Colón. Vamos a estar en el segundo piso al final. No me confundan, hermosas, ahí las espero. Y también las invito a que se suscriban al canal de inglés Laura Cepeda English. Entren a mis páginas, a las páginas www.lauracepeda.es para que hagan todos los pedidos de sus materiales. Sí, hermosas, las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Bye.